Dejad que llegue el Señor, que domina. En su mano está el reino, el poder y la fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes, ya no solo a los judíos, sino también a los extranjeros, a nosotros. Como los magos, también nosotros llegamos hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe, para encontrarnos con el Señor. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad de los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno y mira. Todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos y a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Fah. Todos los de Saba te llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se prostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se prostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se prostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se prostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Próstense ante él todos los reyes, sírvanle todos los pueblos. Se prostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. Se prostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Aleluya, 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 hemos visto salir su estrella, venimos a adorar al Señor. Aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id, averiguad cuidadosamente qué hay del niño. Cuando lo encontréis, avisadme para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el día de Epifanía y antes de la humilía es costumbre, tradición siempre en toda la Iglesia, pues hacer el anuncio de las fiestas del año. Ahora. La gloria del Señor se ha manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. Por eso os anuncio con gozo que así como nos hemos alegrado en estas fiestas de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, nos alegraremos también en la gran celebración pascual de la resurrección de nuestro Salvador. Así pues, recordemos que este año la ejercitación de la cuaresma que nos prepara para la Pascua comenzará el día 17 de febrero, miércoles de ceniza. Y del 2 al 4 de abril celebraremos con fe el triduo pascual de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. El día 4 de abril será la Pascua, la fiesta más grande del año. Y al cabo de 50 días, como culminación de la cincuentena pascual, el domingo 23 de mayo celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el don que Jesús resucitado hace a su Iglesia, su Espíritu Santo. Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Eucaristía, conmemorando la resurrección del Señor. Y veneraremos también la memoria de las Virgen en sus fiestas y de tantos hermanos, santas y santos, que nos acompañan en nuestro camino. Y ya al finalizar el año, el día 28 de noviembre, iniciaremos un nuevo año litúrgico con la celebración del domingo primero del Adviento de nuestro Señor Jesucristo. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Celebramos hoy
como decíamos, la fiesta de la Epifanía, aunque la gente normalmente dice la fiesta de los reyes, o la fiesta de los magos, o la fiesta de los reyes magos. Bueno, claro, aquí, con toda la connotación de esta fiesta para los niños, cosa buena y santa, no es que yo esté ni muchísimo menos en contra de esta fiesta de los Reyes Magos, faltaría más. Pero sí es verdad que a veces desviamos un poco el tiro y a veces aquello de que el bosque no nos deja ver el árbol y que pasa pues muchas veces. Si nos fijamos bien en las lecturas, ¿cuál es el centro de la lectura? El centro de esta manifestación es Jesús. Van, buscan adorar al niño Jesús. Si os fijáis bien en la fiesta de los Reyes Magos, casi podríamos decir que en el 90 y casi 99% de la gente ha desaparecido el protagonista. Jesús ya no está. Ha sido sustituido por los propios hijos. Y se adora a los hijos. Y no se adora al único que hay que adorar de verdad, que es a Cristo nuestro Señor. Y aquí lo vemos en esta escena, la estrella que lleva hacia Jesús. Los magos que lo único que hacen es seguir esa estrella, ir a buscar dónde ha nacido este que es el rey de Israel, pero que intuyen de forma extraña que hay que adorarlo. Es el niño Dios. Pierden al llegar a la ciudad de Jerusalén, como pasa en las ciudades, que se pierde la luz de las estrellas, no se ven las estrellas excepto algún día, y sobre todo cuando hay poca luz, pero las luces de las ciudades apagan las estrellas. Llegan a Jerusalén, dejan de ver la estrella, preguntan, ¿dónde está el niño que ha nacido? ¿Dónde está? Y entonces, ante el rey, que no sabe nada, pregunta a los sumos sacerdotes, a los escribas, ¿dónde está ese Mesías? ¿Dónde ha nacido? Y le dan la profecía en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá. De ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Es de Judá y como descendiente de David. David es de Belén, ha de ser este el Mesías judío de la familia de David y nacer allí donde nació David, en Belén. Y es lo que celebrábamos anoche de Navidad, el nacimiento de Jesús en Belén. Pues bien, llama a los magos para que vayan allí y le informen. Hombre, lo sabemos muy bien lo que pasó después. Informarlo para también ir él a adorarlo, nos dice aquí, pero sabemos que era ir a matarlo. Todas las fiestas de Jesús tienen como dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente emotiva, el Dios que nace, que se hace hombre, la belleza de la contemplación de un misterio agradable, pero a la vez el rechazo del hombre, el rechazo de los dirigentes, el rechazo de los que viven en el pecado, que no aguantan. Es todo aquello que pasa después en el Evangelio cuando Jesús, que es el que viene a traer la paz, él mismo dirá, no he venido a traer la paz, sino la espada, la guerra, la desunión. Y uno piensa, ¿por qué Jesús ha venido a traer la desunión? Dices, no, ha venido a traer la paz. Pero aquel que se pone contra la paz, aquel que no la acepta, aquel que tiene el pecado dentro, el que no quiere aceptar la verdad y a Dios mismo, y no quiere adorarlo, al único que es Dios de verdad, aquel que rechaza la revelación, aquel que rechaza a Cristo, lo que hace es crear guerra, no paz. Entonces es el diablo y los suyos que se meten para hacer guerra a Cristo. Es lo que íbamos viendo en las lecturas todos estos días, de estos primeros días del año. Dejarán Jerusalén, reaparecerá la estrella
e irán a adorar al niño y le ofrecerán sus regalos. Esos regalos que son regalos más que por el valor en sí que lo tenían, pero más por el sentido simbólico. Vieron al niño con María su madre, cayendo de rodillas lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y el símbolo es claro, el oro que era reservado a los reyes. Los reyes eran los únicos que podían emitir monedas de oro y plata. El oro era el símbolo real. El incienso es el símbolo de Dios, como el humo sube, el humo del incienso, así suba la plegaria hacia Dios. El signo de Dios, y así está en todos los templos, es cuando incensamos ese incienso que representa la divinidad. Y la mirra, que era ese ungüento que se ponía con aceites a los difuntos, signo de que ese Dios y hombre verdadero que es Cristo, que moriría y moriría joven, y es el sentido de la mortalidad de Jesús, pero es una mortalidad redentora. Por su muerte hemos sido salvados. Todo el misterio del nacimiento nos irá llevando poco a poco al misterio de la Pascua, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Y nosotros es importante que descubramos en esta fiesta la centralidad, Cristo. Alguno podría preguntarse, bueno, ¿y un mundo que adora tanto a los niños y que vienen tanto los magos? ¿Y qué dan a aquel que es el protagonista? ¿Qué regalo hay para Jesús? En el fondo solo quiere uno, o uno en dos fases, la fe y con la fe las obras de la fe. Que seamos de verdad cristianos, que lo amemos, lo sigamos, que seamos suyos y de esta forma que Él pueda redimirnos y abrirnos las puertas a la vida eterna. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre que distribuye su gracia por Jesucristo, su Hijo. Por la Iglesia extendida de Oriente a Occidente, para que arraigando en todas las culturas sea signo de salvación para todos los pueblos, roguemos al Señor. Por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación, roguemos al Señor. Para los que sufren, por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine sus vidas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, aquí reunidos ante el Señor como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has confiado tu juicio a Jesucristo, tu Hijo, escúchanos y apiádate de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se nos da en alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, perdón, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Velázquez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hemos visto salir su estrella en Oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Por hoy yo traigo don para el rey, que ha nacido en pobre portal. Sé tú el rey de mi corazón, reina en
de tu amor celestial. Asumiste pobreza para darnos riqueza del oro de caridad. Quiero yo despojarme a tu amor, abrazarme, oh Rey de la humanidad. Obediencia y oración que se eleva hasta mi Dios. Cuando te obedezca, haz que mi fe crezca y alcance la santidad. Oh, mi Dios encarnado, cordero inmolado, que cumpla tu voluntad. Pequeño niño, henos aquí, yo morirme también, que tú vivas en mí, Jesús. Oremos. Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar, para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes, por Jesucristo nuestro Señor. Aunque es fiesta grande, también Epifanía, hay bendición solemne propia, que es lo que haremos ahora. A cada invocación podrán responder diciendo amén. Dios que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Amén. Y Él a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.